Hey, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, que lo estén pasando de lo mejor. El día de hoy les traigo un video bastante importante, bastante controversial. Y bueno, sin más allá, vamos a empezar con el tema de qué es. Bueno, señores, pues vamos a empezar con una demostración. El terror a traer tiro en la recámara. ¡Qué miedo, ¿no? Imagínense ahorita. ¡Qué miedo! Se me escapa un tiro. ¿No? No pasa nada. No está pasando nada y traigo un tiro en la recámara, señores. ¡Ahí se está viendo! ¡Está en la recámara! ¡Y es munición real! Es munición completamente real, en 223, como lo permite la legislación en México. Y vuelvo a lo mismo. Traigo el tiro en la recámara. ¿Y qué está pasando? Nada, nada, señores. No está pasando absolutamente nada. Porque soy una persona responsable. Porque soy una persona que tiene conocimientos básicos de su armamento. Ese es el punto a donde va este video. Perdonen que ponga eufórico, pero es algo que no se habla en las corporaciones. A lo que yo conozco, no se habla, no les gusta. ¿Sí? Tú al policía antiguo llegas y le dices, oye, el tiro en la recámara. No, 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 eso es peligroso. No, no, no. El peligroso eres tú. El que no debería ni tener derecho a portar su arma eres tú. Ponte a dar vialidad mejor. ¿Por qué demonios te dan un arma si no tienes, no confías en tus capacidades? Ese es el principal problema. ¿Por qué yo me animo a traer el tiro en la recámara? Porque yo sé hacia dónde va encaminado mi conocimiento. Y yo sé que soy una persona que nunca va a estar jugando con su arma. Soy una persona que tiene conocimiento de las normas básicas de seguridad en las armas de fuego. Porque soy una persona que no va a estar en el turno, supongamos que trajera el cartucho arriba, que no va a estar en el turno así, pendejeando a gusto. De repente, con cualquier susto, no. Porque soy una persona que, aparte, satanícenme más, es lo que quiero. Para mí, yo así es como, se porta mi arma. Abastecida y sin seguro. ¿Por qué? Porque mi seguro es, soy yo mismo. Mi seguro es mi capacidad de entender que el dedo no va adentro del guardamonte. Eso es mi seguro. Mi seguro es la capacidad que tengo para no encañonar a la primera persona que veo. Porque, cómo le gusta a los policías hacer eso. Digo, hace poquito yo con una persona que admiro mucho y que aprecio mucho, me estaba comentando, es que oye, me infraccionaron y me quitaron mi carro, pero estos cabrones se bajaron, me encañonaron. O sea, pues por eso, precisamente por eso no te dejan traer el cartucho arriba. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ellos te confían el cartucho arriba y tú eres un pendejo y encañonas a alguien, se te va el tiro. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad de entender que tu dedo no va ahí adentro. Ese es el principal problema en la seguridad privada y en la seguridad pública en México, señores. Que los instructores, que los comandantes saben que sus elementos no están capacitados correctamente en su armamento. ¿Por qué? Porque de puta madre. Por aquí quería traer una hoja de papel, se me fue. Empezó muy rápido el video. ¿Por qué? Porque sus capacitaciones son anuales. Y es, chíngate 15 cartuchos, un cargador, bueno, de arma corta, a una hoja de papel a 5 a 5 metros, 5 a 10 metros y 5 a 15 metros. Y si anotaste la mayoría o algo, no se te fueron tantos de la hoja, estás capacitado. O estás actualizado en conocimientos. No, señores. O sea, es lo que a mí me enoja. Porque de repente la persona de bien, la persona que tiene la capacidad de poder tener su arma, de poder incluso llegar a tramitar su permiso de portación, se la niegan porque no estás completo, porque ellos no saben si estás completamente capacitado. ¿De qué se trata?
tienes a personal sin capacitación, sin actualización, trabajando y cuidándome. Pero ni siquiera les confías traer un cartucho arriba. Ni siquiera es para beneficio mío, es para beneficio de ellos mismos. Estamos en una etapa en el país donde no nos podemos dar el lujo de traer nuestra arma, pues, de adorno. Porque a la mera hora, si bien te fue, escuchaste las detonaciones, y bien, y si mal te fue, no las ni siquiera alcanzaste a escucharlas cuando ya estás dado de baja. Es la verdad, señores. ¿Y qué pasa? Que empezamos a satanizar todo esto y diciendo que las armas son las culpables. Y de repente vienen personas como su servidor a querer poder instruir a la gente. Vende humos, que eso está mal, que no estás bajo la ley, que no sé qué. Pues entonces, ¿de qué se trata, señores? Perdonen, pero mi cámara, primero mi teléfono, está en un tripié medio inestable. Pero es eso, señores. O sea, ¿qué confianza le puedes dar a un elemento para salvaguardar tu vida, tu integridad, si esa persona, ni siquiera en su mismo trabajo, que ellos conocen cómo los capacitaron, les permiten traer su cartucho arriba? No estoy generalizando, estoy diciendo las corporaciones de policía que yo conozco, que yo tengo conocimiento. ¿Por qué? Porque me consta que así son sus capacitaciones, como les comenté, son 15 tiros. 15 tiros. 5 a 5 metros, 5 a 10 metros y 5 a 15 metros. Y san, se acabó. Ya no más, no pidas más. Entonces estás forzando a que si quieren ellos instruirse, que muchos no quieren, ¿por qué? Porque además el sueldo que les das es muy, muy malo. Entonces van a decir, oye, no me conviene. Si quiero hacer mi trámite ante Sedena, como es lo correspondiente, me va a tardar 2 a 3 meses comprar cartuchos. Y eso si tengo mi arma registrada. O si tengo arma. ¿Por qué? Porque también cuando el elemento quiere ir a participar con sus armas, muchas veces les niegan los permisos. No se los conceden. ¿De qué se está tratando? Y todo eso se engloba en la falta de confianza que tienen los elementos en sí mismos. Y se los digo porque a mí me consta. Depende de la ciudad del país, depende del estado del país, a donde tú vayas. Si tú le preguntas a un oficial, oye, ¿traes a tu ira en la recámara? No. Muy pocos y con todos son los elementos que realmente saben hacer eso. O saben traer su arma con un cartucho arriba. Saben manipular un arma con cartucho arriba. Tú ve videos de personas, de elementos, cuando agarran su arma. Ahorita no tengo arma, corta la mano. La agarran con un miedo y parece que la cara la alejan lo más posible de su arma. Y cuando traen el R igual, o sea, cuando traen su fusil o su carabina, su rifle, como le gusten llamar, parece que ni quieren. O sea, ¿de qué se está tratando? Entonces esas personas son las que no deberían ni siquiera de tener una aportación. ¿Por qué? Porque es gente que ¿qué confianza tiene en sí mismo? A la mera hora, me gusta mucho esa analogía, a la mera hora de un enfrentamiento, de un tiroteo, el intentar subir el tiro a la recámara es como a la mera hora de un choque, quererte poner el cinturón de seguridad. Nunca lo vas a lograr. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuanto menos lo esperes, ya te están lloviendo los madrazos. Y si aparte eres una persona que contrataron por llenar un espacio y por llenar una nómina, tal vez ni siquiera tienes problemas, tal vez ni siquiera tienes una buena salud mental. Y tal vez, a la mera hora de escuchar todo, pues te lleva a hacer muchas cosas, muchas tonterías. Cuatro personas, hay casos, elementos de policía, elementos de diferentes instituciones, a la mera hora a lo mejor se suicidaron, porque no sabían qué hacer, porque ya el miedo era tanto que ya los llevó a eso. Entonces, de ahí estamos hablando de problemas de salud mental, problemas de confianza, problemas de adiestramiento, problemas de todo eso. ¿Qué está pasando? Por eso, señores, yo siempre les comento y siempre les recomiendo, capacítense ustedes mismos. No esperen a que una corporación, a que una institución los capacite. ¿Por qué? Porque la institución, la capacitación que les van a dar es muy mala, es precaria, es a veces inexistente, pero da mucho a desear. Entonces, ¿qué va a pasar? Que son elementos que no desarrollan correctamente las habilidades que deberían y para lo que están hechos, porque créeme que los que quieren ponerse unas botas, los que quieren ponerse un uniforme, muchas veces es gente
que le interesa aprender, pero pues muchas veces no los dejan, muchas veces los más antiguos ya no los dejan querer a seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque les dicen, si quieres llegar a viejo, hazte pendejo. Entonces, señores, este es el video para que les vuelva a dar cosa. Vamos a amunicionar el cartucho que ya había sacado. Y seguimos el tiro a la recámara, señores. Recuerden, siempre el tiro a la recámara nos puede salvar la vida. Señores, les mando un fuerte abrazo, un gran saludo. Disculpen lo despeinado que estoy, pero me acabo de cortar el cabello recién. Y entre hombres nos conocemos y decimos que el día que nos cortamos el cabello no es el día chido, sino 2-3 días después es cuando ya el cabello se acomoda. Señores, estamos pendientes. Suscríbanse y denle like.